La centenaria Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad del Pueblo Hondureño, entró al siglo XXI, reafirmando su compromiso social con la nación hondureña y con la convicción de convertirse en una universidad moderna, innovadora, transparente y ética para contribuir a la transformación de Honduras. En el año 2008 y 2009, las máximas autoridades universitarias adoptaron decisiones académicas trascendentales para ampliar la cobertura educativa a través de programas y proyectos innovadores con calidad, equidad y pertinencia. Una de las políticas institucionales que hoy muestra sus primeros frutos es el modelo de educación virtual y de los telecentros universitarios, que posibilitó la oferta de las primeras 3 carreras en línea en el país y la puesta en marcha de 5 telecentros universitarios en los departamentos y municipios donde la UNA no tenía presencia física, como Ocotepeque, Roatán, Lempira, San Pedro Copán, Choloma y Puerto Cortés. Hoy, los hechos hablan por sí solos y nos muestran el resultado de un esfuerzo compartido entre la academia, gobiernos locales y fuerzas vivas de las comunidades. Del trabajo colectivo de un gran equipo de autoridades, unidades académicas, docentes y jóvenes soñadores que apostaron por la innovación con la fuerza y el coraje para convertir obstáculos en oportunidades y llegar a la meta. Mi nombre es Edgar Mauricio Sánchez, originario del municipio de La Campa, Lempira. En esta tarde me siento sumamente contento, alegre por haber logrado uno de mis sueños y es graduarme de la licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación con orientación en Planeamiento y Administración de la Educación. Y la idea es seguir luchando por la maestría y alcanzar más niveles educativos para servir a nuestro país y especialmente a nuestras comunidades. Muchas gracias. Y gracias a esta modalidad online pude continuar con mis estudios y estoy viviendo esta gran emoción porque estoy feliz, porque a pesar de todo, siendo ama de casa, madre de 2 hijas, pude lograr terminar mis estudios con éxito. Estudié y me gradué en el Telecentro UNA Curla Roatán. Logré mi sueño. Yo elegí prepararme para mi futuro estudiando en la mejor universidad del país. Esta modalidad educativa innovadora avanza con pasos firmes, asegurando calidad educativa en la formación de los futuros profesionales universitarios. Ya casi finalizando con las primeras promociones y teniendo los primeros graduados, con mucha satisfacción, decirles que estos estudiantes, donde han estado realizando su práctica, los empleadores tienen muy satisfechos y ellos están también quedándose aquí. Nosotros aquí dentro de la comunidad hemos tenido que luchar mucho con la formación de los compañeros de trabajo acá. A mí me tocó, por ejemplo, en los primeros años, buscar alternativas de formación para el profesional de secundaria que tenía. Yo no encontraba personas calificadas para los puestos. En la medida que el telecentro nos da y nos provee profesionales ya un poco más capacitados para el mercado, en esa medida nosotros podemos asumir responsabilidades y que sean más competitivas para el entorno. Porque nosotros como Anacaribe no competimos a nivel nacional, nosotros competimos en un mercado internacional. Estos 10 años de innovación educativa y de desarrollo de la educación virtual en la UNA no han sido en solitario. Nuestra institución ha contado en esta década con el acompañamiento permanente de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lazos de cooperación que hoy agradecemos. Gracias UNAM. Gracias CUAED. Ustedes también son parte de este sueño, hoy hecho realidad
en la vida de cerca de 70 jóvenes, especialmente mujeres, que hoy dicen con orgullo, lo logramos. El compromiso, la pasión y el amor por la UNAI y por Honduras de todo el equipo de UNAI Innova nos hace sentir que fue hace poco que iniciamos esta aventura por la innovación educativa. Pero son 10 años de trabajo que hoy evidencia ese andar, como dice el poeta Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Son las huellas de ese paso a veces pausado, pero firme y constante de los innovadores y las innovadoras de la UNA. Nuestros docentes y estudiantes son protagonistas de este cambio innovador. 500 docentes capacitados para el diseño y desarrollo de asignaturas virtuales. 800 profesores capacitados para la docencia en línea. Más de 20.000 estudiantes capacitados para el aprendizaje en línea. Tenemos un instrumento extraordinario para hacerlo. ¿Cuáles son nuestros docentes que ya están formados, que ya saben cómo llegar a estos estudiantes con sus técnicas pedagógicas, pero a la vez con técnicas en tecnología avanzada? Y esto es lo que nos llena de satisfacción. Más de 2.000 docentes capacitados en el uso educativo de tecnologías de información y comunicación. Más de 130 asignaturas en línea. Producción de 300 videos educativos. Cerca de 50 proyectos de innovación educativa y tecnológica. 9 jornadas de innovación educativa. 6 ediciones publicadas de la revista UNAI Innova. La oferta de educación virtual de la UNA y los telecentros universitarios es la apuesta más innovadora de la educación superior hondureña, que aprovecha y combina el alto potencial de las tecnologías de la información y la comunicación con estrategias de enseñanza-aprendizaje, recursos educativos modernos y un modelo educativo flexible, abierto e innovador. Hemos avanzado hacia la meta, pero el camino aún prosigue. Los desafíos son inmensos, pero la fuerza, la voluntad y el compromiso del equipo UNA Innova es mayor. Y hoy, al unísono resuena la voz de autoridades, gestores académicos, docentes y estudiantes. Vamos por más. Vamos por una nueva década que superará los logros alcanzados hasta hoy. Trabajamos por una universidad innovadora e inclusiva, comprometida por siempre con Honduras. La universidad avanza y vamos por buen camino.